Ahora nos acompaña el señor Tulio Álvarez, profesor de Derecho Constitucional, para ahondar en el tema de la convulsa situación política de Venezuela generada, como ya hemos indicado, luego de que el Tribunal de Justicia asumiera las funciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, don Tulio? Buenas, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos para que nos ayude con algunas preguntas. En la práctica, la Asamblea ya estaba bloqueada y ahora la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, declaró que la medida rompió el orden constitucional. ¿Podemos decir que ahora la intervención del Tribunal de Justicia es ilegal? No solamente es ilegal, es un acto totalmente arbitrario que pretende instaurar una tiranía judicial que implica la ruptura del orden constitucional en Venezuela. Esas dos sentencias son absolutamente una aberración jurídica e institucional y socavan, ultiman el Estado de Derecho y el régimen de libertades públicas. Ahora, si la sentencia es inconstitucional, como advierten los expertos, ¿existe algún mecanismo jurídico, democrático, que pueda revertir esa decisión? Porque es este Tribunal Supremo de Justicia la máxima instancia judicial. Exacto. Lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, estamos reunidos los miembros de la Cátedra de Derecho Constitucional aquí en Venezuela, y lo que hemos concluido es que existe un deber constitucional de lo que llamamos el Poder Ciudadano y el Consejo Moral Republicano para actuar inmediatamente y reparar el daño que acaba de hacer el Tribunal Supremo de Justicia. No nos olvidemos que en Venezuela se está quebrantando el Estado de Derecho desde hace bastante tiempo, pero lo que hizo el Tribunal Supremo de Justicia no es solo anular a la Asamblea Nacional como máximo ente soberano de la nación, sino que además asumió sus competencias. De manera que aquí lo que procede inmediatamente es el enjuiciamiento y destitución de los miembros de la Sala Constitucional, por una parte, y por la otra es imprescindible que este Poder Ciudadano enjuicie, no solamente que los destituya, y enjuicie a estos individuos. Esos actos no tienen que ser anulados porque son absolutamente nulos, de nulidad absoluta. No tienen ni siquiera que ser declarada la nulidad, porque no tienen ninguna base constitucional y constituyen un manotazo, un autogolpe que se da en este momento en Venezuela y que va a tener como consecuencia directa lo que ustedes están viendo. Represión, ya hay detenidos, nosotros tenemos muchos estudiantes detenidos de nuestra Universidad Central de Venezuela, ya hay represión en las distintas universidades del país, y entonces automáticamente nos estamos activando porque no vamos a permitir que esta situación de ruptura del hilo constitucional o del orden constitucional se mantenga, dado la obligación ciudadana de intervenir. Todos los ciudadanos tienen que intervenir en la defensa, protección y garantía de la constitucionalidad de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución. Esto implica una movilización nacional que ya se empezó a dar y esto implica la actuación de órganos del Estado. Por ejemplo, la Fiscal General de la República, que acaba de manifestar que eso es un acto aberrante, que eso es un acto que implicó una ruptura del hilo constitucional, y eso a pesar de que ella está claramente alineada con el proceso de Maduro. Y ella es a la que le corresponde intentar las acciones penales contra esos miembros del Alto Tribunal de Justicia. Profesor, el presidente de la Asamblea, Julio Borges, habló de apoyo internacional. Según su opinión, ¿hasta dónde llega la efectividad de la diplomacia? Mucha en este momento. La Sala Constitucional le dio un golpe, no solamente a la Asamblea Nacional, yo creo que le dio un golpe o un autogolpe a Maduro, entre otras cosas porque no existe ninguna justificación y le ha hecho muy difícil el apoyo de los socios internacionales de Maduro. Los estados que estaban tratando de evitar pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos ante esta situación deben estar sorprendidos. Así muchos factores políticos que han estado interviniendo para tratar de soportar a Maduro en el poder. Dirigentes políticos de España como Zapatero, dirigentes como Samper de Colombia, se quedan al desnudo y cobra fuerza la apreciación del secretario general de la Organización de Estados Americanos de que en Venezuela hay una situación aberrante de ruptura del orden constitucional. Esto está implicando ya, yo ayer lo comentaba, que iba
a retirarse las representaciones diplomáticas de los estados democráticos del continente de Venezuela. Y Venezuela se está aislando con esta situación que provocó no solamente el Tribunal Supremo de Justicia. Quiero aclarar que aquí también lo que está en juego es una guerra de facciones dentro del régimen político que preside Maduro. Esta es una guerra interna entre ellos, pero se les pasó la mano y esta decisión, la de ayer y la otra decisión del día martes, son jugadas estratégicas de aquellos que tienen solo la defensa del animal herido, porque saben muy bien que con Maduro no hay viabilidad para mantener el poder político. Profesor, ya antes de esta decisión, 7 magistrados parece que podían más que 167 legisladores. Freddy Guevara, el vicepresidente de la Asamblea, dijo que no se trata ya solo de anular el trabajo de la Asamblea, sino que de usurpar sus funciones, porque ahora será el tribunal quien tendría que aprobar las leyes. ¿Esto sería solo un formalismo para dar carácter legal a decisiones unilaterales del gobierno, que era algo que en todo caso ya estaba sucediendo? Sí, pero es que aquí hay un elemento que yo quiero destacar. Esa sala constitucional ordena a Maduro que tome acciones directas para proteger, entre comillas, la soberanía nacional. En pocas palabras, que asuma el golpe. Resulta ser que el más perjudicado, aparte del pueblo venezolano que está siendo reprimido y perseguido en este momento, es el propio Maduro, porque con un sentido de la oportunidad muy extraño, la sala constitucional en el peor momento le demuestra al mundo el talante autoritario que tiene el régimen político venezolano. En consecuencia, esta es una situación bastante compleja, que no es solamente un manotazo del poder contra la Asamblea, sino que adicionalmente esto puede implicar, y yo creo que va a tener una consecuencia muy dura, el riesgo de pérdida de poder inmediato por parte de Maduro y las guerras de facciones. Esta es una situación muy delicada. Aquí se puede la violencia materializar, la represión se va a potenciar y podemos esperar cualquier cosa de lo que está pasando en Venezuela. Profesor, en 1992 Fujimori disolvió el Congreso peruano con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido el papel del ejército en este caso? Bueno, realmente hay que explicarle al mundo, este régimen de Maduro es un régimen militar. Maduro es la pantalla de un régimen militar en Venezuela. Aquí quienes están gobernando son los militares, ocupan los más altos puestos, están en todas las esferas del poder, son los que hacen grandes negocios, inclusive hay mafias vinculadas a sectores del narcotráfico. Esos militares que están de alguna forma involucrados en el proceso de Maduro son los que no están dispuestos a ceder el poder. Igualmente, hay una serie de políticos que saben muy bien que no tienen vuelta atrás. Esos son los animales heridos que están llevando a Maduro a la debacle, porque consideran que si Maduro deja que los factores democráticos se impongan, ellos son los primeros que van a caer. En consecuencia, están activando un proceso que, en mi opinión personal, está dirigido no solamente contra la Asamblea Nacional, no solamente contra los factores democráticos, sino buscar una salida sustituyendo a Maduro y permaneciendo ellos en el poder. Creo que esa es la jugada política detrás de este golpe de Estado que dio la Sala Constitucional, que responde además a intereses concretos dentro de los militares y dentro de sectores económicos e inclusive dentro del propio partido gobierno PSUV. Profesor, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho que nos haya explicado y que nos dé un panorama más amplio de la situación que se vive en este momento en Caracas. Muchas gracias. Bueno, amigos, y volvemos con más información después de un corte comercial.